Collasuyo Noticias. Por algo somos la potencia informativa. Collasuyo está en contacto con la abogada Jessica Mayra Churata, quien es concejala y además ocupa el cargo de vicepresidenta al interior del Ente Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Abogada, concejala, muy buenos días. Coméntenos qué es lo que ha ocurrido al interior del Ente Legislativo que ha generado cruce de palabras entre la presidenta de este organismo y su autoridad. Gracias, Antonio, por la entrevista. Sí, hubo un percance en la sesión referente al tema de intercomisiones, un informe en el cual era solicitud de la creación de 5 nuevos ítems. Lo lamentable es que la información salió a medias, Antonio, y me parece muy importante poder dar a conocer al pueblo potosino de qué se trataba para que así se pueda tener consideración ese informe. Por otro lado, esta solicitud de la creación de 5 nuevos ítems se trata para el Consejo Municipal de Potosí. Esto fue tratado en comisiones y obviamente en algún momento algunos concejales no aceptaron la creación de estos ítems. Concejala Churata, entonces nos está indicando de que el óbice, el meollo, la madre del cordero en este conflicto que ha vivido el Consejo Municipal es precisamente la contratación y la creación de más personal. Coméntenos, ¿arriba de cuánto estaría ganando de darse la aprobación que viabilice la creación de estos nuevos ítems? La creación de estos ítems porque tenían un monto por encima de los 9.000 bolivianos, por el problema que está atravesando también el municipio de Potosí y todo Bolivia. Referente a esto, se vuelve a hacer una solicitud para ver y volver a tomar en cuenta la creación de estos 5 ítems. Entonces, ese es el informe que se tiene a considerar ya incluso para el día de mañana, en el cual se va a tratar también en intercomisiones. De consolidarse esta solicitud de la creación de estos 5 nuevos ítems, ¿en calidad de qué estarían ingresando al municipio potosino? ¿Estamos hablando de personal de planta, consultoría en línea, consultoría en producto? ¿Cuál es la realidad, concejala? Teniente, referente a este tema, son sueldos por encima de los 9.000 bolivianos, los cuales estaría tratando a 5 personas con la creación de ítems. ¿Qué quiere decir esto? Con todas o con todos los derechos laborales que corresponden. Entonces ellos sí estarían recibiendo aguinaldos y obviamente todo lo que refiere a la creación de un ítem. El día de mañana lo vamos a poner en consideración y también te invito a ver la página donde mi persona recalca cuáles son exactamente estos 5 puestos para que puedan ser creados. Collasuyo Noticias. Por algo somos la potencia informativa.